multiplicas a M. Por nada. Esa M no está multiplicando. ¿Ves? ¿Cómo se escribe 2000? Se escribe así. ¿Eh? Tiene mucho menos, tiene la mitad, digamos, de espacios. Los espacios aquí no multiplican. La M es la que tiene un valor específico que se suma al siguiente valor. Estos números no se construyen por orden, se construyen por sumatoria simple, directa. Si en lugar de una M yo hago 1000 puntitos, equivale, es exactamente lo mismo. 1000 puntos más 1000 puntos más 10 puntos más otros 2 puntos. Sí. Simplemente una suma de cantidades. Okay. Es muy diferente que escribir esto. Aquí yo no estoy sumando las cantidades, porque si no esto valdría ¿cuánto? 5. No, vale 2012. Entonces, esa cosa genial que hicieron los antiguos de acá, de poder escribir ese número de esta manera, ¿cómo se escribiría 2012 en el sistema mesoamericano? ¿Sistema vigesimal? 2 puntos en la parte de abajo. 2 puntos, empezaste por abajo. Está muy prudente eso. 2 puntos por el 2, ya lo solucionó. A ver qué más. Es un 12. 12 está por debajo de 20, así que no alcanza el orden. Es una cifra. En el de la veintena, eso es un 0, no cubre. En el de 400, serían 812. 5. 2012. Bien, esta sencillez de atribuirle valor al espacio donde está la cifra y por lo tanto de demarcar números en órdenes y cifras es un quebradero de cabeza. No se sabe quién lo inventó ni cómo. Se especula que fue algún sabio que dijo, o un grupo de sabios que dijeron, oye, vamos a buscar un sistema racional de escribir cantidades enormes de números, porque esto es una locura, escribirlo en forma de sumandos. ¿Esto viene desde los Olmecas? Desde los Olmecas. Te digo que la fecha más antigua encontrada es 2000 a.C., y de hecho la antropología moderna no acepta que los Olmecas estuvieran todavía ahí. Se dice que son del 1800 los más antiguos. En otras palabras, desde el punto de vista moderno, pre-Olmeca. ¿Cómo surgió ese sistema? Mi impresión es que nadie se deliberadamente dijo, yo voy a tratar de escribir los números en orden, que eso simplemente nunca se inventó. Mi impresión es que eso salió de manera mecánica de la escritura de la fecha. ¿Sí? Simplemente escritura de fecha. Si yo lo fuera a leer en náhuatl, ¿cómo pronunciaría? A ver, el 9, ¿cómo se dice? Chignau. Chignau, a ver. Kuali, Sontli, Chiquipili, Chignau. Chignau, Kual, Son. No, Chignau, Kual, Chiquipili, Wan. Hasta aquí. Sempualion. Sí. Bien, en la mera enunciación ya están descritos los órdenes. Pues bien, de nuevo, esto simplemente es la expresión de una fecha. Esto no es una cantidad matemática. Si a esta expresión yo le quito los nombres específicos de los ciclos, se me queda como una cantidad matemática. En mi impresión, nadie inventó jamás el orden de posiciones. Nadie lo inventó. Simplemente surgió como consecuencia de la organización de la información en un sistema calendárico coherente. Un sistema calendárico coherente permitió entonces el uso del sistema para otros propósitos. Generó información. A eso voy. No es una incoherencia. Con un sistema como el gregoriano, el juliano, jamás se habría podido caer en órdenes. ¿Ves? Pon que yo diga, estamos en el 23, 10, 1012. Eso jamás genera sistema de orden, porque para empezar yo no estoy multiplicando estos por una razón, es una arbitrariedad. Pues bien, ¿algún comentario? Me gustaría saber si van entendiendo o no, porque de esto depende pasar a la siguiente unidad. Sí. Pero algo como eso no sería poner en nuestros números, por ejemplo, unidades, decenas, centenas, unidades de millar, y luego colocar cuántas hay de cada una, hacer la sumatoria y finalmente es lo mismo. ¿No es igual?
Si tú multiplicas, si esto es múltiplo de esto, y de esto, refiero a ¿ah? Nuestro sistema de arábigo. Sí. Ok, vamos a poner 12, 10, 2000, 12. 12 tiene un rango del 1 al 31. 10 tiene un rango del 1 al 12. Y 2012 no tiene rango. Esto no es sistema de órdenes. Para que haya sistema de órdenes, cada añadido tiene que tener una razón con respecto al anterior. Y esa razón debe ser la misma para todo. ¿Ves? Eso es lo que es un orden. Si no, pues no hay orden. Pues bien, un poquito más de repaso. Una vez que surge el sistema de orden, surge de manera natural un concepto al que los náhuatl le llamaron tezcanicuil. ¿Qué significa eso? El tablero. Vamos a dibujarlo en rojo. Vamos a ponerle 4 y 3. El tablero surge ¿de qué? De la posibilidad de escribir los números con estructura y de comparar una estructura con otra. Si un número tiene estructura, y si tengo dos números, entonces estoy comparando dos estructuras. Y el cálculo entonces no sale por simple suma y una suma detrás de la otra. El cálculo sale por comparación de estructuras. Les pongo un ejemplo de qué significa esto. Imagínense que voy a multiplicar 13 por 20 con números romanos. ¿Bien? ¿20 cómo es? Es así, creo. Por 13. ¿Quién me resuelve la multiplicación? A ver, x por x, ¿cuánto es? X cuadrada. ¿Ves? X cuadrada. Simplemente no puedo hacerlo. Porque no hay una estructura detrás de estos términos. Pero si yo hago esto, 20 por 12, tengo una estructura similar a los mismos términos. Lo que varía es el valor de la cifra. Tengo concepto de cifra. Y entonces puedo hacer una relación entre este y este, 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 y así, y sumarlos en columna. ¿Se acuerdan, no? Sí. Para que me dé entonces un número. ¿Sí? Respetando su orden intrínseco. Esto sale con todo número estructural y es el origen del tablero de cálculo mesoamericano. Es muy obvio, además. Tablero de cálculo no es una especulación. Ustedes vieron que aparecen muchos documentos, ¿eh? Y uno de ellos dice hasta su nombre. ¿Cómo se llamaba? Su nombre en náhuatl, ¿cómo dice Códice Mayrabequi? Esto se llama, lo dice con letras latinas y con jeroglíficos náhuatl. A ver, se lo voy a escribir con jeroglíficos, a ver si se conmueve. Es así. Se lee de abajo para arriba. Tezcanicuil. ¿Qué quiere decir qué cosa? Modelo de relación, modelo de cálculo, modelo de escritura también. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer con este tablero. ¿Recuerdan cuáles son los principios de la suma? La suma con este sistema. Aglutinadas. Fíjense que hay algo que es importante decir. No solo tiene estructura la cantidad, también tiene estructura la cifra que compone la cantidad. ¿Bien? Así que si yo escribo, digamos, 19 veintenas y 5, vamos a poner 6 unidades. Aquí hay una estructura, obviamente, porque esto multiplica por 20, esto por 1, y es un código rígido. Pero también hay estructura dentro de la cifra. A diferencia de lo que yo haría si voy a multiplicar esto, 19 por 6, si yo multiplico esto, puedo comparar barra por barra, barra por punto, punto por punto, etc. No necesito ir a la cantidad, me basta con ir al grafo. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver ahora. Las leyes de suma en esta matemática, ¿quién me dice, por ejemplo, una cantidad a sumar? Número de días del año. A ver, ¿cómo se escribe? 365 días, ¿cómo se escribe? 5 en la parte de... No, vamos a empezar por arriba, no, atajos no, que después te vas a confundir. Sí. ¿Cuántas? Vamos por el mayor. Si tú escribes 2012, tú empiezas por el 2000, no por el 12. ¿Cuántos 400 te caben en 365? Ninguno. ¿Cuántas veintenas? 18. Qué fácil, ¿verdad? 18 veintenas. ¿Y cuántas unidades? 5.
Vamos a sumarle, no sé, el número de días de, del año sinódico de Marte. ¿Cuánto mide? ¿A ver quién se acuerda? No, ese es el de Venus. El de Marte. 780. ¿Cómo se escribe? Sería en 400. Uno, por supuesto, no me caben dos. Me quedan 380. Que son 400 menos 20. Entonces, ¿cuánto va aquí? 18. No. Piénsalo bien. 19 veintenas. Y un cero. Bien. 19 veintenas, ¿cuánto es? 380 más 400, los 780. ¿Cómo sumo eso? ¿Cuál es el principio? Operativo. Aglutinación simple y directa. Bien, eso es, aquí me aglutina todo eso ahí. A ver quién viene. Tú que estás hablando mucho, ¿eh? Y de paso voy a buscar agua, así. Simplemente aglutina y. Y si te acuerdas después de. Y si te acuerdas de sintetizar, ya de paso. Si no es castigo. ¿Okay? Yo me mira, aglutina de modo sencillo, ¿no? Bueno. Ni sumes. Okay. Simplemente imagina que son palitos y bolitas. Siete. Si puedes más chiquitito para que de pronto no lo vea nadie. Y el uno arriba. Ahora, no, observa lo fíjate. Él lo que hizo fue aglutinar simplemente. ¿Y qué aglutinó? Seis. Barras y siete puntos, ¿no? Pero aquí hay más barras y puntos de lo que permite, en el segundo, en el primer orden de conversión, de lo que permite la regla. ¿Qué dice la regla de composición de las cifras? ¿Hasta cuántos puntos? ¿Hasta cuántos puntos? Hasta cuatro, cinco. Hasta cuatro. Hasta cuatro puntos. Cuatro puntos, cinco puntos se transforma en qué? Una barra. Así que borra cinco puntos y pon una barrita más. Y te quedan dos puntos, serán siete, ¿no? Sí. Y sigue diciendo la regla que las barras se acumulan hasta... Hasta cuatro. Borra cuatro barras y conviértela en qué? En un punto arriba. Borra cuatro barras. Uno, dos, tres, cuatro. Ok, qué escrupulosidad. Bien, ¿ya hizo la suma? Ya hizo la suma. Fíjense que no hemos hablado de las cantidades que hay ahí. No es necesario ni siquiera conocer las cantidades que hay. No hay que pronunciarlas. Un sistema cuya cifra tiene estructura permite esta manera de calcular. Gracias. A ver, ¿quién lee esto? A ver. On, suddenly, one, Castoliomome, o Castoliomom, Pali, on, Macuello. Ya siquiera lo convertimos a números, pero la lectura es automática y es lectura literaria de lo que dice ahí. Simplemente lectura literaria. ¿Cuánto es esto? Bueno, 2 por 400 más 17 por 20 más 5. En la mera enunciación náhuatl ya te dice la cantidad. Nosotros tenemos que hacer esa conversión porque lo enunciamos de otra manera. Lo enunciamos decimal. Bien. Esto es en cuanto a la suma. Luego, la suma vigesimal mesoamericana se compone de, primero, aglutinación directa de las cantidades respetando el orden. Y segundo, síntesis en caso de ser necesario. La síntesis dice que 5 puntos se transforman en una barra y 4 barras se transforman en un punto encima. Así de simple. ¿Por qué? Porque 4 barras son 20 y un punto encima es 20.